applicazione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Oggi vi presento la terza parte del nostro corso di storia di letteratura italiana. So che vi è piaciuto moltissimo imparare non solo le origini, ma anche lo sviluppo della lingua italiana nel tempo. Come sempre vi do il benvenuto a questa lezione. Partecipate anche voi attraverso la chat perché tipicamente leggo i vostri messaggi e sono felice di rispondere alle vostre domande. Alle mie spalle potete osservare una bellissima piazza di una città che è stata in passato capitale d'Italia. Stiamo parlando della bellissima Torino, la città torinese. Torino, una città elegante, aristocratica, che ha tra l'altro una regalità intrinseca proprio nell'architettura e nella sua stessa storia urbanistica. Saluto intanto Giomi, Adriana, tutti gli amici su YouTube. Vi ringrazio, carito, come state? Allora, mi raccomando, oggi voglio leggere le vostre domande. Voglio che interagiate con me. Ciao Graziella, perché è importante poter insieme imparare la lingua italiana e anche conoscere un po' di storia, un po' di letteratura italiana. Per riprendere le nostre anteriori lezioni che potete andare a vedere sul mio canale di YouTube Marco Nisida, abbiamo parlato dunque di come la meravigliosa lingua italiana si è andata originando dal latino e poi piano piano, per una serie di cambiamenti storici, economici, politici, sociali, eccetera, poco a poco la gente nelle varie regioni iniziò a praticare una lingua un po' diversa, peculiare, con dei regionalismi, con dei cambiamenti che dal punto di vista linguistico poi diedero origine ai dialetti, a questo prototipo di lingua italiana che poi in ambito siciliano e poi in ambito fiorentino poco a poco si evidenziarono in una cultura propriamente letteraria utilizzata da alcuni grandi e famosi letterati. Tra cui il Petrarca, il Boccaccio e il Dante Alighieri, che codificarono questa nuova lingua, la lingua italiana. Però noi ancora siamo nel mezzo di questa, diciamo, espansione, di questo sviluppo ed andiamo a leggere insieme questa storia. Quindi, si quieren volver a conocer un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, pueden, si no lo han hecho aún, mirar la primera parte y la segunda parte de esta maravillosa y apasionante historia de la literatura italiana en italiano y también. Como siempre, si tienen preguntas aquí, yo las voy a responder. Dentro de poco vamos a leer esto que he preparado, que sería la tercera parte, y vamos a ver justo el periodo medieval, quindi el periodo medieval. Ante todo, decirle que si les gusta este tipo de directa, por favor, ayuden este canal y ayuden este video simplemente solidarizando, compartiendo, poniéndole like. Es un segundo, ponle like, compartir, suscribirte al canal de YouTube activando la campanita y esto avisa el algoritmo, incluso si comentas, como ahora dentro de un segundo voy a leer vuestros comentarios, le hace entender que la próxima vez estarán avisados porque el algoritmo de YouTube, de Facebook, reconoce vuestro interés en el video. Allora, iniziamo un attimo dalle vostre domande, perché per me è molto importante poter continuare a salutarvi. Saluto Giomi, Adriana, una persona che si chiama Io già ti conterò. Carito, come stai? Graziella, sto molto bene. Graziella mi dice buon pomeriggio. Marco, grazie mille per la tua classe. Amo Torino, è bellissima. Guarda, se ti piace Torino, vorrei farti brevemente vedere un'altra fotografia molto bella di Torino. Guarda qui che meraviglia, vedi? Una delle cose che mi piace tantissimo della città di Torino è che per esempio è una città molto ordinata, è una città molto ben strutturata dal punto di vista urbanistico perché per esempio presenta la tipica perpendicolarità delle strade all'usanza romana. Cioè, según los romanos, quando planteaban la urbanización, che significa ciudades, ellos tenían las peculiares iniciativas de hacer que las calles se digamos, encontrar a 90 grados, es decir, que prácticamente estaban todas perpendiculares entre ellas. Y esto hace una perfecta simetría y también crea una bonita organización, una estructura, digamos, muy bonita, muy organizada, muy ordenada. Además, es muy, muy, muy elegante esta ciudad. Quindi, esta ciudad
italiana, Torino in particolare, è una città molto elegante, molto organizzata, presenta una peculiarità nelle proprie strade, perché le strade sono progettate in maniera perpendicolare, formando cioè un angolo di 90 gradi, ed in questa maniera si crea una struttura ben collaudata, organizzata, e poi l'eleganza urbanistica, l'eleganza anche monumentale ed il prestigio regale è stato anche condizionato fortemente dalla presenza dei re, prima del re del Piemonte, il re Savoia, e poi chiaramente fu anche considerato in alcuni momenti il re d'Italia. Sempre interessante la storia italiana, sempre molto molto emozionante. Vediamo un attimino anche altri messaggi. Sto molto bene, grazie mille, Monica. Patri, mi fa piacere che tu sia appena arrivata. Saluto anche Adolfo, sto molto bene, caro amico dall'Argentina. Spero che la vostra giornata sia realmente molto felice. Saluto anche Adriana dal Messico, Fabiana, Laura. Oh, aspetta, carito, ma questa è una notizia importante, carito. Aspetta, ma mi stai dicendo che questo sabato ti sposerai? Per favore, carine, ho tanto desiderio di, come minimo, celebrare questo evento stupendo. Quindi mi dici che questo prossimo sabato ti sposerai? Contrarrai matrimonio con il tuo prossimo futuro sposo? Per noi è una cosa importante. Oppure fammi sapere se si tratta di uno scherzo o di una forma, per scherzare. Laura dice che il proprio figlio abita in Sardegna. Saluto anche Alicia, che mi scrive direttamente dal Messico. Abbiamo anche Mirta che mi dice: mi piace molto imparare con te. Come sempre, les digo, las personas que si quieren aprender a comunicarse en italiano de forma gratuita y sin compromiso y realmente de forma estructurada, por favor, no pierdan tiempo y anden a visitar marconicia.com para suscribirse al videocurso gratuito italiano con el correo electrónico, porque de esta forma le van a llegar directamente al correo lo que son las clases necesarias para poderme luego entender mejor en estas directas. Oh, carita, che meravigliosa notizia! Dovremmo fare una canzone. Tan tan ta tan, tan tan ta tan. Come se sia felicità, congratulazioni, lo iba a decir en español, felicitaciones. Congratulazioni, sono molto felice per te e per il tuo futuro sposo, che Dio benedica e protegga la vostra unione. Oh, mi stai dicendo addirittura che lo farai nel bellissimo comune di Mestre a Venezia. Ma congratulazioni, ma quante belle notizie, grande carito, mi fa piacere. Vedete, siamo una bella comunità ed è molto importante. Vedi, Adriana anche dice congratulazioni, ti salutano tutti. Anche Aprile, Maria, Rita, un forte abbraccio. Allora, prima di iniziare, come state voi? Come va la vostra giornata? Come vi sentite in questo periodo della vostra vita? Io tento sempre di inviarvi un po' di buona vibrazione, un po' di entusiasmo, anche ovviamente condividere principi e valori importanti della vita, perché bisogna sempre resistere con amore, con verità, con giustizia e soprattutto avere anche la forza della libertà. Però noi cerchiamo anche di rallegrarci la giornata. Saluto Augustin, Luz Marina, Mirta. Allora, se voi volete, io inizierei la lettura di oggi. Come sempre, compartan questa diretta, compartan il video, darle like, perché questo aiuta un montone all'algoritmo para che si diffonda meglio il video. Allora, iniziamo con questa terza parte del corso di storia della letteratura italiana. Allora, parlavamo proprio del contesto che potete andare a leggere con calma e tranquillità e studiare nella parte 1 e parte 2 del video che abbiamo fatto anteriormente. Continuiamo con la lettura. Allora, nacque così in Italia una letteratura nuova, composta in latino medievale o medio latino, che rispecchiava la nuova civiltà. Quindi, nasceu así in Italia una letteratura nuova che stava composta in latín medieval o medio latino, come si le chiamavano, che reflejaba la nuova civilización. Se recuerdan che la civilización a la que estamos refiriéndonos es prácticamente el momento en que algunas condiciones cambiaron desde el punto de vista
della frattura, della destruzione, della implosione dell'antico imperio romano, e esto dio spazio a che comunità e regioni autonome empezarono a surgir de forma un poco organizzata all'estilo feudatario medievale, non so bene come lo dicono in spagnolo, noi lo chiamiamo feudalesimo e lo chiamiamo medioevo in italiano. Entonces, de ese estilo, claramente las condiciones cambian, política, económica, fiscales, todo cambia, y entonces esto se ve reflejado en lo que es el idioma que ya no es un latino, que es el mismo utilizado como lo era por el Imperio Romano, de forma administrativa, burocrática, legal, etcétera, etcétera. Poco a poco, personas cultas empiezan un poquito también a, digamos así, transcribir y recodificar un poco la lengua, utilizando también las sugerencias de lo que era el idioma así hablado por la gente, por la economía, por las calles, por los pueblecitos, y entonces poco a poco, ¿qué pasa? Hay neologismos y el antiguo latín se mezcla con las nuevas novedades y poco a poquito se evoluciona. Ok, estamos en esto. Por lo tanto, ya no es latino antiguo, es latino medieval. Continuiamo dunque. Dunque, nasce così in Italia una letteratura nuova composta in latino medievale o medio latino che rispecchiava la nuova civiltà. La civiltà medievale, quindi la cosiddetta medievale. Come scrive Azor Rosa, che è un critico letterario della letteratura italiana, quindi è un critico letterario storico, dice queste parole: è dall'intera maturazione di questa, con tutti i fenomeni linguistici, ideologici e sociologici che l'accompagnano e ne derivano, che si produce a un certo punto una nuova cultura fondata essenzialmente sull'uso dei linguaggi volgari. Praticamente significa es desde la intera o completa maturación de esta, se refiere a cultura nueva, con todos los fenómenos lingüísticos, ideológicos, sociológicos que la acompañan y que derivan de ella, que se produce a un cierto punto una nueva cultura fundamentada esencialmente en el uso de los lenguajes vulgares. Es lo que decía antes, en pocas palabras, poco a poquito, las personas que componen un mundo que va avanzando, cambiando, creciendo, con condiciones siempre completamente distintas de las anteriores, la fractura del Imperio Romano, etcétera, etcétera, esto aporta peculiaridades. Y entonces, ¿qué se pasa? Pasa que el lenguaje incorpora esos cambios. Y muy interesante porque lo estamos notando hoy en día en la modernidad, ¿no? Como los jóvenes están modificando la implementación de nuevas palabras que antes no estaban, ¿ok? Quindi sono molto felice, anche faccio nuovamente i miei auguri a Carito perché è molto emozionata per quello che le accadrà sabato. Congratulazioni. Vedete, mi piace molto avere questo contatto con voi. Graziella mi dice feudalismo. Noi in Italia diciamo feudalesimo, feudalesimo, e poi diciamo medioevo e medievale. E ustedes también medieval. O talvez le dicen edad media. Ok, quindi saluto anche César dal Guatemala. Antes de seguir con esta lectura, quiero recordar a todas las personas que a lo mejor no todos son buenos con el uso de la tecnología. Entonces, rápidamente me preguntan cómo se hace uno a suscribir al video curso gratuito italiano. Entonces, muy simple, lo hago aquí mismo. Tú tienes que agarrar mi web, que es marconisida.com. Tienes que escribirla en la barra de navegación, sea de tu móvil o de tu computadora. Entonces, escribes en la barra de navegación marconisida.com. Entonces, entras a la página y vas a ver a mis espaldas justamente lo que te encontrarás. Donde aquí hay la imagen del Coliseo, suficiente que le des clic. Aquí dice video curso básico y gratuito, recibes 100% gratis el video curso italiano básico y gratuito directamente a tu correo electrónico. Nada más tienes que darle clic a esta imagen del Coliseo. Se te va a abrir otra página donde nada más tienes que poner tu correo electrónico y aceptar recibir los videos con las clases correspondientes directamente a tu correo electrónico, sin compromiso y de forma gratuita. Ahí mismo, el día, el momento, el exacto en que le das clic, prácticamente quedas suscrito o suscrita y recibes los videos y las clases diariamente como un reloj con total seguridad. Lo que te quiero decir es que confirma también después de la suscripción que por algún error, si es que no encuentra los videos que te he mandado y los correos que te mando inmediatamente a tu correo electrónico en la bandeja de entrada, quién sabe,
que no se te hayan ido a la bandería, a la bandeja secundaria, a tu Gmail, Hotmail, a lo mejor por error los ha puesto en la carpeta de no deseados o spam. Tú anda a recuperarlos, marca en tu libreta mi dirección de correo electrónico como importante, agéndame, y entonces pon como prioritarios mis correos porque yo los envío o sí todos los días. Ok, y también dice Carito, y agradezco por tu testimonio, dice, buenísimo el curso, ya sostengo una conversación, me alegro un montón, sobre todo considerado que a ti te sirve de verdad porque vives en Italia y pronto te vas a casar. Así que felicitaciones. Qué contento estoy di poterti essere utile con questo, ok? Saluto tutti quanti e continuiamo dunque con la nostra lezione. Ritorniamo ad una immagine della bellissima Torino per avere un miglior sottofondo grafico e continuiamo dunque con questa comprensione del linguaggio volgare. Ricordiamoci che la parola volgare non è dispregiativa in essenza, è semplicemente significa del volgo. Il volgo è praticamente il popolo, la piazza, il pueblo. Per lo tanto, vulgari originalmente non tenía una componente di espressione, sì. Può che sia utilizzato después, però era del pueblo. Ok, quindi continua la lettura dicendo: quindi si formò un nuovo linguaggio, il volgare. Ok, quindi siamo già alla creazione. Dal latino, che fu la lingua ufficiale dell'impero romano, piano piano arriviamo alla lingua volgare, all'utilizzo della lingua volgare, che praticamente diventa come la lingua o le lingue parlate dai popoli del Medioevo in Europa occidentale. Quindi non c'è da sorprendersi se praticamente abbiamo che in Spagna. Andiamo adesso a leggere l'Italia del periodo comunale e le letterature in volgare. Quindi questo è molto importante, va bene? Significa Italia del periodo comunale, de los comunes, de las ciudades. Se ricorderà che tenemos un montón de ciudades. A ver si me pueden ver correctamente porque veo que hay algún problema de conexión. Ok, me dicen que no hay imagen. Vamos a ver un segundo, ¿eh? Porque a veces lo bueno de la directa es que a veces las cosas pueden evolucionar como el idioma. Entonces, un solo segundo, vamos a ver qué puedo hacer para restablecer correctamente la imagen. Pido disculpa por estas pequeñas interferencias tecnológicas. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Oh, adesso sí, fantástico. Allora, ritorniamo a quello che dicevamo. Dunque. L'Italia del periodo comunale e le letterature in volgare. Significa Italia del periodo comunale, de los comunes, de los pueblos, de las ciudades. Recuerden, por ejemplo, que Venecia era una ciudad-estado, pequeñas ciudades como Atenas, que eran estados, e la letteratura in volgare. Con la ripresa economica che si manifestò dopo gli anni 1000, stiamo parlando degli anni 1000 dopo Cristo, e che vide la nascita delle città, nacquero dei nuovi ceti cittadini appartenenti agli artigiani, ai mercanti o agli imprenditori, che pur essendo laici, sentivano il bisogno di accrescere la loro cultura e di esprimersi in modo letterario. Allora andiamo insieme a leggere questa importantissima frase che riassume l'importanza della cultura anche nei tempi, ok? Me dicen que me ven, Silvia, César, ya que todo funciona, volvió perfecto. Muy bien, gracias Adriana por avisarme. Puede que a veces una cuestión técnica o de internet, a veces estamos en las manos del Señor. Cuando se puede, se puede. Cuando no, con optimismo brindamos, ¿no? Hay esperanzosos. Allora, comunque, lo che para mí es importante es que me estén siguiendo en italiano. Si voy demasiado rápido, me lo pueden decir. Como siempre, yo doy por seguro que ustedes estén ya suscritos al video curso italiano gratis y que por ello me entiendan más fácilmente.
quando hago esas clases. Pero si quieren que vaya un poquito más lento en italiano, yo lo hago, ¿ok? Chao, Rubén. Chao, Laura. Allora, ¿qué significa esto? Con la ripresa economica, sería con la retoma economica, che significa con la mejora economica, con la repartida economica, con la o sea, una mejora proprio, significa ripresa, lo utilizamos un montón in Italia, ok? Ripresa. A ver tú, ¿cómo lo traducirías eso en español? Ok, ripresa proprio significa la mejora economica, la repartida economica, praticamente es como un motor que vuelve a reiniciarse, ¿no? O con el reinicio económico. Quindi con la ripresa economica, che si manifestò dopo gli anni 1000, che si manifestò después de los años 1000, e che vide la nascita delle città e che vio il nascimento delle ciudades. Vamos a ver, perché eso de las ciudades se tiene que entender, fue una cosa importante. Solo una pequeña, digamos, un excursus pequeño. Tienen que saber que había en Italia a un certo punto ciudades que eran más importantes que enteras naciones. Venecia, que es una simple ciudad hoy en día, lo vemos geográficamente, logísticamente es una ciudad, pero en aquellos entonces había acumulado una riqueza tan increíblemente impensable por las épocas de ese entonces, que tenía la fuerza más grande que Portugal, más grande que algunas naciones, y era una sola ciudad, tenía fuerza y entonces podía realmente sentar en mesas con, qué sé yo, con el emperador de Austria, con el emperador de otros países, con los reyes. ¿Por qué? Porque era una ciudad-estado, ¿no? El concepto nace también en Grecia, por ejemplo, entre otros, con la idea de Atena, que es una ciudad-estado, pero en Italia crecen y desarrollan cuando finalmente se fractura por completo el Imperio Romano, poco a poco surgen esas, digamos así, esas ciudades estatales que tienen su propio ordenamiento, sus propios militares, su propia moneda, etcétera, etcétera, su propio gobernante. Y, por ejemplo, recordaremos también Génova, Venecia y otras que realmente son ciudades importantes, Florencia, y poco a poco. Ok, quindi Aprile me dice, por ejemplo, muy bien, recuperación. Ottimo, recuperación es justo la palabra que andaba buscando. Brava d'Aprile que me está ayudando. Continuiamo dunque con questa lettura. Che vio il nascimento delle ciudades. Nacquero dei nuovi ceti cittadini. Nacieron unos nuevos grupos ciudadanos o categorías ciudadanos, ¿no? Appartenenti agli artigiani. Perteneciente a los artesanos, ai mercanti, a los mercaderes, o agli imprenditori, o a los empresarios, que pur essendo laici, o sea, que no eran prácticamente de la iglesia, okay, no eran religiosos, que pur essendo laici, sentivano il bisogno di accrescere la loro cultura, sentían la necesidad de acrecentar su cultura y de expresarse de forma literaria. Questo è molto importante. Si può vedere come nella crescita e nella ripresa economica di quel periodo si evidenzia la nascita e lo sviluppo di ceti culturali, quindi di parti nuove della popolazione che mentre sorgono e crescono nella loro indipendenza, nella loro autonomia economico-politica, anche desiderano accrescere la propria cultura. E questo è lo che quiero decir a los jóvenes. Por favor, recuerden che estudiar, ma no estudiar a papagallito, estudiar de verdad en el sentido de aprender la capacidad lógico-racional de analizar la realidad y de conocer informaciones, digerirlas y ser dueño del libre albedrío de uno propiamente para poder realmente ver lo que pasa y tener esa capacidad, esa potencialidad de entender, comprender, significa también poder dominar la realidad, poderla modificar. Y eso significa que el pasado se va a representar, conocer, estudiar, significa a veces saber y conocer cómo transformar la vida de uno, de una comunidad y hacer las cosas de bien. Es muy importante estudiar y conocer, pero no a papagallito, sino que realmente tener análisis crítico y realmente dominar el conocimiento al punto en que uno puede utilizarlo y implementarlo en la vida. Quindi costoro, pertanto, iniziarono ad utilizzare i loro dialetti di origine latina, cioè i volgari,
che significa estos, costoro, estos significa letteralmente, por lo tanto, comenzaron a utilizar sus dialectos de origen latino, cioè i volgari, los vulgares, per rivolgersi non solamente ai chierici, para praticamente dirigirsi non solamente a los clericos, ma a tutti i laici che erano in grado di comprendere il volgare, sino che a todos los laicos, aquellos que no eran religiosos, que eran en grado, en nivel, que estaban en la capacidad de comprender el vulgar. Spesso, se letto o recitato da altri, a menudo, si leído o praticamente actuado por otros. Quindi, che significa praticamente? Che all'inizio l'utilizzo della lingua volgare non diventa un fenomeno immediatamente di massa, nel senso che piano piano, con l'emergere di questa nuova forza di questi gruppi di cittadini, artigiani, imprenditori, mercanti, il loro desiderio di cultura diventa anche un desiderio di affermazione culturale. Quindi iniziano a divulgare, a diffondere certi testi, certi pensieri, esprimendoli nella cultura, nel linguaggio volgare, e poi chiaramente non tutti erano capaci di scrivere tali testi, però erano capaci di ascoltarli. Eso seguro que lo entienden porque muchas veces que pasa, muchas personas cuando se trata de un idioma nuevo dicen yo lo entiendo, pero no sé qué hablar, no sé qué escribir, ¿sí o no? Lo mismo pasa, mira que es maravilloso ver cómo nos podemos reencontrar en nuestra humanidad a lo largo del tiempo. Fíjate tú, la misma cosa pasaba, ¿no? Al comienzo, gradualmente, uno a lo mejor es capaz de comprender un poquito, luego un poco más y luego poco a poco dice, ¿sabes qué? Ahora sí domino algo, empiezo a hablar. Entonces fue graduale, è stato un processo graduale. Ed è molto bello vedere come questo accade proprio, guardate che bella questa bellissima, questo dipinto su tela, praticamente Carlo Magno. Voi tutti quanti conoscerete Carlo Magno. Allora, i primi scritti in volgare sono di carattere religioso. Los primeros escritos en vulgar son de carattere religioso. In essi si obbligano gli ecclesiastici a rivolgersi ai fedeli, en ellos se obligan los eclesiásticos, los clérigos, a dirigirse a los fieles nel corso delle prediche e nel transcurso de las predicas nella loro stessa lingua, en su mismo idioma, come viene stabilito da Carlo Magno nell'813 durante il concilio di Tours, ossia che praticamente lo stabilì Carlo Magno e nell'813 durante il concilio di Tours, che praticamente los clérigos tenían que empezar a predicarles al pueblo en el idioma que eran capaces de praticamente entender en su propio idioma. Eso es muy, muy, obviamente, importante para la comprensión, ¿no? Parece obvio, pero tuvieron que agarrare una posizione politica. Quindi questi sono i primi scritti in volgare che hanno la necessità o anche il desiderio di divulgare informazioni tipo religiose alle persone che in quel momento non erano capaci di comprendere il latino ufficiale. Spesso si tratta anche di formule di giuramenti. A menudo si tratta también de formulas de juramentos, come il giuramento di Strasburgo del 14 febbraio dell'842, formulato dai nipoti di Carlo Magno, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, davanti ai propri eserciti. Para resumirlo, praticamente, quando in la epoca antigua, che non stava ni il Facebook, ni la televisione, ni nada di questo, essenzialmente, había che proclamar o había che jurar o que había hacer un discurso público, entonces, para que el ejército mismo en aquellos tiempos pudieran escucharte, entender qué está diciendo el rey, qué está diciendo el general, pues entonces se utilizaban como pequeños textos donde ahí se hacía la declaración o se hacía un juramento, se hacía algo así y se lo decretaba al pueblo, fuesen ellos militares o u otros, digamos así. Che non podrían, ovviamente, aver entendido, non hubieran potuto entendere il latino ufficiale, utilizzarono per questo il volgare. Quindi, e cosa fecero? Il primo, cioè Mario il Calvo, lo fece
nella lingua del fratello, cioè l'alto tedesco antico, e il secondo viceversa in francese antico. Vedete che cosa bella? Cioè praticamente, giusto per capirci, abbiamo già l'inizio, guardate qui, abbiamo già l'inizio di queste protolingue. Cos'è una protolingua? È praticamente quella versione ancora, non dico pre-istorica perché non lo è, ma è certamente una versione ancora molto primitiva, e quindi proto, primitiva, non completa, non aggiornata, di quello che è la lingua, per esempio, tedesca o la lingua francese antica. Voi tutti sapete, per esempio, che esiste il greco antico, e così come immaginate esiste anche l'italiano antico, e così come esiste lo spagnolo un po' più antico, il francese antico, eccetera. Cosa significa con questo? Che quando una lingua evolve, piano piano la sua evoluzione può essere differenziata in fasi storiche e in fasi anche letterarie. Quindi questi primi esempi di comunicazione sono stati fatti proprio nell'alto tedesco antico e nel francese antico. Quindi sono dei proto, sono delle protolingue, sono delle lingue primitive che stanno creandosi, che poi daranno origine a quello che è il vero francese, il vero tedesco, però intanto sono proprio sono queste lingue volgari che si stanno creando. Lo che más me emociona de este tipo de clases, que se puede ver como los idiomas che modernamente nosotros conocemos, che sia l'alemano, il francese, l'spagnolo o l'italiano, se han ido conformando dentro de Europa como una expresión de acontecimientos históricos, de situaciones sociológicas, politológicas, económicas, que poco a poco en el idioma se codificaba la vida de las personas según iba uno explorando, evolucionando. Y es increíble como puedes ver que esos primeros intentos de las personas fueron a pues, decir, ok, intentemos crear este texto en ese idioma que la gente ahora parece entender mejor, que parece utilizar por su vida normal y diaria, en cambio de hablarles en latín, hablémosles en el vulgar que ellos hablan. Y entonces lo literalizaron y lo crearon en textos un poquito mejor, un poquito enriquecidos, pero que la gente pudiera entender. Es genial y es así como se evoluciona el idioma. Es incluso muy, muy interesante. Díganme ustedes si no le gusta, no le emociona todo esto. Quindi continuiamo dunque con quest'altra parte che dice dalla letteratura latina a quella italiana. Per quanto riguarda l'Italia, perché l'Italia poi è un caso unico ed esclusivo, per quanto riguarda l'Italia non è facile indicare con precisione l'inizio di questo nuovo processo. O sea, por lo que respecta a Italia, no es fácil, como decía en las anteriores lecciones, indicar con precisione il comienzo di questo nuovo processo, anche se dal secolo VIII si possono trovare già testi che utilizzano per iscritto il volgare. Aun si del siglo VIII se possono incontrare già textos che utilizzano per iscritto il volgare. Alberto Asorrosa, che è lo storico della letteratura italiana critico che abbiamo incontrato all'inizio della lezione, riferisce che nel 1189 il patriarca di Aquileia si era recato presso la chiesa delle carceri di Padova per tenere un sermone in latino e che esso venne prontamente tradotto ai fedeli presenti in lingua volgare. Che significa? Che praticamente refiere este historiador, ese crítico de la historia de la literatura italiana, dice que en el 1189 ese patriarca, ¿no?, de Aquileia se había ido a Asia, preso significa Asia, la iglesia de las cárceles de Padua, para tener un sermón en latín, sería latín antiguo, ¿no? Y que esto vino prontamente, o sea, rápidamente, traducido a los fieles presentes en el idioma vulgar, una especie de traducción al vuelo, ¿no? Si è quindi propensi a pensare che la lingua volgare, se es entonces propensos a pensare che l'idioma vulgar già dal secolo VIII al XII fosse utilizzata in modo sempre più frequente. O sea, entonces se comienza a pensar prácticamente que ya desde el siglo VIII hasta el XII
può essere utilizzato in maniera sempre più frequente, non solo ad uso pratico, ma anche ad usi che consentissero l'innegabile bisogno letterario di raggiungere il maggior numero di coscienze. Quindi non solamente se impensò a utilizzare per un uso pratico, no? Perché tienes che parlare con militare, tienes che parlare con fie, tienes che parlare alla gente che simplemente non ti entiende, di altra forma. Sino che también tuvo usos che permitiesen la necessità innegabile, la necessità che non si può negar, de, y es una necessità letteraria, di poter alcanzare il maggior numero di coscienze. Ok? Quindi adesso facciamo un semplice excursus. È chiaro che ci sono lingue che permettono una maggiore diffusione. Ci sono lingue che permettono una maggiore diffusione dal punto di vista linguistico. Quindi è chiaro che la lingua, ed è questo anche una cosa che io tento sempre molto, molto fortemente di far capire a tutti, soprattutto le persone che mi seguono, che la lingua, qualsiasi lingua, ma nella fattispecie la lingua italiana, è uno strumento, non solamente letterario, ma è proprio uno strumento di comunicazione. Ed è la codifica, la struttura stessa del pensiero di una popolazione, del pensiero di una storia, di una civiltà. En pocas palabras, en el idioma de un pueblo está codificado su pasado, su historia, su pensar, su sentir, su vivir, su arte, su cultura, su civilizzazione intera. Quindi è per quello che l'Italia è una lingua così bella, così meravigliosa, così musicale, perché nella lingua italiana ci sono tutti gli elementi che danno vita a questo splendore, che danno vita a questa meraviglia, che danno vita a questa esperienza umana millenaria che poi viene codificata nell'evolversi della letteratura italiana. Quindi è qualcosa di realmente meraviglioso. La classe di oggi possibilmente dure un pochito meno della normale, semplicemente perché de esta forma no quiero que sea muy complicado para tantas personas que a lo mejor tienen poco nivel de concentración con clases largas que se pierdan esas perlas de estudio, esas perlas de cultura. Mientras tanto, díganme cómo van por aquí, porque yo quiero, siempre estoy mirando lo que me dice Berta, Christopher, chao Berta, chao Albita dal Costa Rica, ¿cómo estás? Chao Doris, Aprile, Villone, Marina, Ruben, come state cari amici? Tutto bene? Allora, continuiamo. Il volgare italiano, cioè, tende gradualmente ad unificare il territorio linguistico ed a soppiantare municipalmente la lingua latina, ormai non più in grado di assolvere quel compito. Che significa? Il volgare italiano, tende gradualmente ad unificare il territorio linguistico, ed a soppiantare municipalmente, e a soplantar, a sostituir municipalmente, si chiama del municipio, o sea, comunalmente, o sea, proprio tiene a che vedere con las alcaldías, con el territorio, con las administraciones municipales, las municipalidades, para así entendernos. È l'idioma latino, che ormai, significa già in questo caso, ormai non più in grado, già non más in condizioni di realizzare aquella tarea. Quindi non può più assolvere quel compito. E quindi piano piano viene sostituito da, ovviamente, il linguaggio volgare. Creo que por hoy podemos quedarnos aquí, porque no quiero realmente exagerar con la clase. Me gustaría ver si alguna pregunta antes de podernos saludar, porque de esta forma es mucho más fácil y es mucho más rápido para tantas personas aprender sus contenidos, que son geniales, y a la vez sin cansarse demasiado. Allora, intanto andiamo a vedere i vostri messaggi. Saluto Jordan, che mi dice: ciao Marco, sono colombiana, ti ringrazio per il tuo insegnamento, mi fa tanto piacere. Jordan invece mi dice che c'è un rumore nell'audio. A che tipo di rumore ti riferisci? Mi dice che hai algún tipo de ruido en el audio. ¿Pueden los demás confirmarme si es así o es un problema localizzato nella computadora di Jordan? Allora, cari amici, cosa vi sembra della classe di oggi? Vi piace? Vi interessa? Avevate mai pensato a questi pensieri prima? Cioè,
Vi eravate mai resi conto dell'importanza della lingua e di quanto vi è scritto all'interno di una lingua? C'è la storia di un popolo, c'è la storia di una cultura, c'è la storia di una civiltà. Es por eso también que a veces los imperios, cuando quieren de alguna forma subyugar o quieren un poquito esclavizar a los demás, lo que hacen, imponen no solo cuestiones culturales, sino que imponen el idioma, porque el idioma unifica. Y entonces el idioma es también parte de una esencia cultural. Por eso es que hay que defender a veces ciertos idiomas, porque son lo que es un background cultural, es decir, tienen prácticamente una herencia culturale. Quindi la lingua italiana, per esempio, contiene una importantissima linea storica codificata nella stessa lingua che dà anima e corpo alla nostra identità. Quindi la lingua significa anche identità, perché nella lingua è insita e codificata di forma intrinseca ed estrinseca quelle che sono le qualità dell'anima di un popolo. De hecho, ustedes mismos pueden comprobar o corroborar lo que digo. Cuando ustedes se han dado una idea de lo que son, por ejemplo, algunas culturas diferentes a la propia, qué sé yo, a la cultura alemana, a veces porque se le dice que los alemanes tienen, si comparados a poblaciones como las italianas o las españolas, tienen un poquito más así rígidos, pero miren sus idiomas. ¿Acaso el idioma en sí mismo no expresa ya eso que están intentando vehicular? Nada más escuchando aquel idioma, se puede efectivamente dar cuenta que es un idioma más duro, más rígido, más fuerte, ¿eh? Y no es así con el alemán. Podríamos decir lo mismo, ¿no? Con la idea de que el idioma en sí transporta y conlleva lo que es literalmente los ingredientes fundamentales del alma de un pueblo, del espíritu de un pueblo. Porque recuerden que el verbo es aquel que da la vida. Es un poco complicado lo que quiero decir. Lo digo en italiano. Una delle cose che vale la pena ricordare è che nella lingua di un popolo vi è anche la sua identità, cioè la lingua di un popolo codifica ed esprime intrinseca ed estrinsecamente quelle che sono le qualità dello spirito e dell'anima di quel popolo. Infatti, possiamo fare una semplice notazione al margine di quello che dico e comprovare, per esempio, alcune semplici affermazioni. Tipicamente, la maggior parte delle persone è d'accordo nel dire che o nel sostenere che la cultura germanica, la cultura tedesca, per esempio, ha nella sua popolazione un atteggiamento, un'attitudine un po' più duro, un po' più secco, un po' più rigido, per esempio, della cultura spagnola o della cultura italiana. E difatti è possibile magari anche, diciamo, assomigliare e diciamo desumere questo dato anche dalla propria lingua, perché se effettivamente ascoltiamo la fonetica e il linguaggio tedesco, ci conto che strumpe, campe, strumpe, ta, si capisce proprio che è un linguaggio più duro. Ora io sto scherzando foneticamente, ma capite che è più culturale, è un linguaggio che chiaramente racconta di una storia. Y si quiero ir más allá, se puede también ver, por ejemplo, que claro, los alemanes en el norte de Europa no tenían vida fácil, porque en aquellos tiempos las selvas en las que iban metidos, el tipo de cultura en la que andaban, era bastante dura, era bastante guerrera, era bastante aventurera. Lo mismo se podría decir de los vikingos de Escandinavia. Entonces, ¿por qué estoy intentando extrapolar? Porque el idioma habla de los viajes, de los aventureros, de los guerreros, de los políticos, de los artistas, de los chamanes, de los religiosos, de toda la cultura de las personas comunes y corrientes, las familias, de todo lo que fue la historia. Por eso que a veces dice el verbo da origen. Porque Dios, ¿cómo da origen a la vida? Con el verbo. Entonces, cuando el hablar, el verbalizar, crea realidad. Y es un concepto complicado, pero es por eso que el lenguaje
para nosotros los humanos es fundamental, porque no solo estructura el pensamiento, sino que estructura el mundo en el que vivimos. El pensamiento solo se puede estructurar a partir del lenguaje, un lenguaje más completo, más sofisticado, pensamientos más sofisticados y completos, un lenguaje más ancestral o limitado, entonces pensamientos más limitados, porque el lenguaje no es nada más que la plataforma de comunicación sobre la cual uno puede codificar y abstraer conceptos. Menos palabras, menos conceptos, menos poder de cálculo mental, menos poder de conceptualizar. Es por eso que típicamente las dictaduras siempre desean que las personas sean ignorantes y que tengan un vocabulario muy escaso y crear neologismos a su conveniencia para subvertir o modificar el verdadero significado de los términos. Lo dico in italiano e poi mi fermo e leggo i vostri messaggi. Tipicamente è molto importante comprendere che la lingua in se stessa, è una tecnologia della coscienza. Cioè, il linguaggio è una tecnologia che può essere molto sofisticata, poco sofisticata, e questa tecnologia crea la possibilità, la presupposizione di poter dunque pensare in concetti. Quindi, il linguaggio è una tecnologia del concetto. Il linguaggio struttura il pensiero e il linguaggio struttura la potenzialità di concettualizzare, di astrarre la realtà con pensieri. Se un linguaggio è molto sofisticato, allora pensare concetti astratti molto sofisticati. Se invece un linguaggio è povero o ci sono poche parole, allora è possibile solamente poter esprimere pochi concetti e limitati. È per questo che tipicamente le dittature tendono a voler impoverire culturalmente il proprio popolo, nella misura in cui sanno, conoscono perfettamente bene che la conseguenza di un vocabolario limitato, la conseguenza di un linguaggio impoverito e la conseguenza di un popolo ignorante è che sono facilmente manipolabili perché non hanno la capacità di astrarre concetti complicati. Creo que por hoy es todo, porque es una lección muy, muy rica, muy interesante. Quiero realmente solo leer un poquito estos mensajes. Cualquier cosa, si no, en 2 o 3 minutos cerramos. Si hay preguntas, por favor, hacerlas. Después creo que voy a hacerme un partido de fútbol, esperando que el clima no cambie, no llueva. Quindi, dopo, espero di andare a fare una bella partita di calcio, sperando che il clima me lo permetta e non inizi a piovere. Dice Aprile, trovo la lezione molto interessante. Quando parli si capisce bene ed è corretto l'audio. Ed è corretto l'audio, si interrompe. Quindi mi stai dicendo che ogni tanto forse l'audio si interrompe. Vediamo un attimo. Ciao, grazie Marco, mi piace molto la tua spiegazione. Io capisco il tuo discorso. Buonasera, buonasera. Vediamo un attimo cosa mi dice. Qua il presidente, qui incluso il presidente parla con la lingua inclusiva. Allora, per esempio, siccome la tua affermazione è molto intelligente, bisogna stare molto attenti a questo tipo di situazione. Quando si vuole manipolare, modificare con violenza una lingua, semplicemente è proprio perché si vuole manipolare e in qualche maniera forzare la popolazione intera. Se controlli la lingua, o se controlli il linguaggio, controlli la narrazione, controlli la manipolazione, controlli la struttura del pensiero, controlli la mente delle persone. Quindi state molto attenti alle persone che vogliono stravolgere, modificare la lingua senza delle motivazioni. E soprattutto ricordatevi che le lingue hanno un'evoluzione tipicamente lenta e graduale, ma poi ci sono fenomeni peculiari che possono trasformarle e stravolgerle. Però, quando ci sono tentativi così, diciamo, violenti e potenti di voler sovvertire, modificare o stravolgere una lingua, tipicamente non è a fin di bene, non è una cosa positiva. Lo voy a decir también en español para que se entienda, ya que tengo que usar palabras muy complicadas por temas tan complicados. Todas las veces que prácticamente el poder desea reestructurar de forma incluso, digamos, obligatoria, violenta, con la fuerza, con su poder estatal, el idioma, típicamente no lo hace por el bien.
Y típicamente, así como citado en muchos libros, como por ejemplo George Orwell, 1984, entre otros, o la teoría de la dictadura, lo digo en francés, teoría de la dictadura de Michel Onfray, que dice propio cuáles son los pasos típicos de las dictaduras, pues el punto es que para establecer el control del pensar y para establecer el dominio sobre el pueblo, se obliga el idioma a ser violado, transformado, manipulado, destruido, reestructurado, para que sencillamente sea un contenedor obligado de los pensamientos ideológicos de una clase, de una clase dominante, de un emperador, de un dictador, de una clase política o incluso de una clase ideológica. Entonces, cuando quieren obligarle a hablar de una cierta forma, cuando quieren obligarle a utilizar el idioma de una cierta forma, cuando incluyen tabús, como decir, ah, si tú no dices esto, eres esto, si tú no lo dices así, eres el otro, si tú no te dejas obligar por los... Miren, toda violencia es violencia. Y cualquiera, no importa cómo y por qué, cualquiera que intente obligarles, que intente inculcarles, que intente... digamos, violar el libre albedrío, la libertad de conciencia, de poder sencillamente pensar y de forma autónoma, independiente, de poder hablar según el corazón. Entonces, esto es manipulación, esto es violencia, esto es prácticamente esclavitud. Es la idea del dominio con la opresión y con la prepotencia. Y nada bueno puede salir de eso. Recuerden que hasta el mismo Dios nos dejó libre con el libre albedrío. Si Dios, que todo lo puede, nos dio la libertad incluso de cometer errores, eso dice largamente sobre la importancia del código de la libertad de forma universal, que algunos lo implementan mal, pero sigue siendo fundamental. Por lo tanto, aquellos que quieren limitar ese libre albedrío, esa capacidad necesaria absolutamente para nosotros los humanos de poder hablar, entonces eso claramente es simple manipulación, simple violencia. Y tienen que entenderlo, sobre todo a la luz de esas clases que estamos haciendo sobre historia, sobre filosofía, sobre literatura, porque literalmente tienen que entender que toda la historia de la humanidad fue un gran complot. Me da mucha risa por su ignorancia o diría por su inocencia, no sé cuál de las dos. Las personas que dicen, oh, eso es un complot, complotista o cosas así, nunca de verdad han estudiado lo que hizo Napoleón, nunca han estudiado lo que hizo Hitler, lo que hizo Stalin, lo que hizo Lenin, lo que hizo Julio César, lo que hizo el Imperio Romano, todo era un constante y constante y constante complot para socavar este imperio, para matar la reina, para prácticamente hacer que ascendiera al trono el hijo del hermano, para que pudieran imponerse esa estrategia militar a través de la mentira, para que pudiera esclavizarse un pueblo con la violencia. Eso fue así. O sea, la historia de la humanidad no es nada más que dominio, 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 esclavitud, 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 una población sobre la otra, guerra, 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 y la gente, ¿cómo se va a pensar que de repente los potentes ahora son todos buenecitos, son ovejitas, nos quieren, nos aman? Es demencial, lo siento, pero tengo que decirlo. Entonces, cuando quieren obligar a algo, tienes que preguntar por qué. Porque tú que tienes ojos, tú que tienes corazón, tú que tienes la verdad, tú que tienes la luz, dices, claro, a mí me gusta que las personas puedan ser libres y puedan pensar con libertad y puedan actuar con libertad. Y en la verdad, claro que sí. Pero que ahora los mismos, gente como yo, que estuvo luchando para defender los derechos de las personas que no podían, por ser minoría, expresar plenamente sus derechos o sus libertades, yo que he luchado por ellos y en favor de ellos y para defenderles y para protegerles y para darle más derechos, ahora me veo que esas mismas minorías, o digamos mejor, o que los políticos corruptos utilizan esas minorías para imponer a todos los demás una ideología de todas formas perversa, irracional, ilógica y que no está ni en cielo ni en tierra. Entonces, el idioma italiano, para así entendernos, dice: bella ragazza, bel ragazzo. Ok? Dice padre, madre. Stop. Luego hay un montón de otras palabras. Pero a mí personalmente no me vengan con las ideas. Yo las respeto,
Pero la rechazo en mi vida. A mí nadie me va a decir que tengo que decir tutor uno, tutor dos. No, hay un padre y una madre, porque desde la historia de toda la humanidad, desde siempre, cualquier persona, tú, yo, tu primo, tu nieto, tu tatarabuelo, todos hemos nacido de un padre biológico y de una madre biológica. Se acabó. Se acabó. Así que esto es simple. Simple, simple, simple. Luego, si alguien quiere llamar el verde azul, el rojo naranja, el negro blanco, claro que sí, seamos creativos, háganlo. Yo respeto, yo aplaudo. Si es puede ser una obra teatral, todos necesitamos un poco de creatividad, un poco de diversión, un poco, pero no necesitamos destrozar la verdad o destrozar el lenguaje o destrozar lo obvio y la razón y todo lo que es importante y todo lo que es sagrado y todo lo que es real, solo para satisfacer las ambiciones de poder de unos pocos que usan supuestamente unas ideologías solo para, al fin y al cabo, esclavizarnos a todos, tanto a las mayorías como a las minorías, porque ya somos todos minorías. Si tú tienes una vida normal en el sentido de si tú no eres, si tú no formas parte del 0,001% de la población, que son los superélites, los que dominan todo, los grandes banqueros, los grandes super increíbles, ¿no? Potentes de las inmensas corporaciones, tú eres minoría. Y aunque seamos el 99% de la población, somos minoría porque ya no nos dejan controlar nada. Pero es por eso que tenemos que volver a la verdad, porque en la verdad tenemos el poder. Es obvio, tienes que entenderlo. Si nosotros creemos en las mentiras, somos impotentes. Si nosotros tenemos miedo, somos impotentes. Si nosotros venimos en el nombre de las leyes, somos impotentes. Si nosotros venimos en el nombre nuestro, tuyo, de nosotros, de un partido político, somos impotentes. Pero sí te lo aseguro, que si tú vas, o si yo voy, o si nosotros todos vamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros tenemos todo el poder. Si tú vas, o yo voy, o nosotros vamos todos juntos en el nombre de Dios, categórico, absoluto, el triunfo de la verdad está asegurado. El triunfo de la justicia está asegurado. El triunfo del amor está asegurado. Y lo he visto en mi vida, y lo he visto en mi vida, y lo he visto el poder en mi vida. Lo he visto. Tengo prueba de ello, porque todos reconocen la soberanía de Dios. Todos, hasta los más malvados, los más terribles, los más corruptos, los más que desean el poder, los que se han incluso pues ya prostituido con él. Ustedes saben, ¿no? Con la idea propia de ellos lo saben. El imperio, para así entenderlo, lo sabe. El imperio lo sabe. El gran imperio, usted me entiende. Los emperadores, los dictadores, lo saben. Que en Cristo hay poder. Lo saben. Porque si tú eres libre en Cristo, nada te va a asustar. ¿Qué pueden hacerte? ¿Qué pueden hacer? Yo me río a la idea de que me puedan decir, mira, voy a terminar con tu vida. Yo digo, ah, de verdad, la verdad es que tú no tienes ningún poder de terminar con mi vida. Podrías, al tanto, si es que por momentos se te es permitido, podría parecerte que estás, digamos, triunfando en este mundo, que estás a lo mejor agarrando digamos así, mi parvencia mundana, lo que es la apariencia de este cuerpo, pero mi alma no la tendrías jamás. El alma no la tendrías jamás. El espíritu se va directo hacia Dios. El espíritu ya le pertenece a Dios. Y mi libertad es la libertad que Dios me ofrece. Y por eso es que cuando uno ama, no teme. Cuando uno ama, no teme. En el amor está la libertad. En el amor está la libertad. Y el amor es un fact, es un hecho espiritual. Por eso es que eso quería decirlo, sencillamente para poder un poquito explorar. Y vuelvo a decir, para que sea claro, yo soy uno de aquellos que durante tanto tiempo luchado en defensa de los grupos minoritarios. Yo soy una de las personas que en tiempos cuando aún no era de moda hacerlo, yo, contracorriente, fui a defender los derechos de las minorías. Yo fui a defender la noción, el contexto, la idea de que todos somos igualitos antes
El Señor en el sentido de que a pesar de yo no conocer a Dios, sabía que todo ser humano está creado con la misma dignidad y merece el mismo, digamos así, el mismo trato y que se merece la misma dignidad y la misma libertad y etcétera, etcétera. Y la misma responsabilidad, obviamente. Pero, ¿entiendes? Yo siempre he sido contra el abuso, he sido contra el dominio de unos sobre otros, contra las injusticias que para mí eran horrorosas y siguen siendo horrorosas. Entonces, por eso te digo que toda injusticia está mal. No importa quién la hace, en contra de quién la hace, somos todos hermanos y hermanas y tenemos que amarnos y respetarnos. Y les podré decir con total sinceridad que conozco también personas que pertenecen, entre comillas, a estas minorías, que ellos mismos y ellas mismas están hartos y hartas de tanta tontería, porque son los políticos corruptos que manipulan a propósito para que estas cosas nos separen, nos dividen. La verdad es que bastante simple, porque yo he tenido un montón de amigos y amigas cuando estaba en Madrid, ellos sí de verdad vivían a su manera, yo defendía incluso pues ciertas posibilidades porque nadie tiene que estar callándole la boca a nadie. Y al mismo tiempo esa gente muy, muy notablemente decía, Marco, pues eso de los gobiernos se están propio yendo de la olla, porque nosotros no hemos nunca pedido esas cosas. Esas cosas nunca las hemos pedido. Chari me pide si es un curso de italiano, ¿por qué no habla italiano y no español? ¿Por qué llegaste tarde, Chari, llegaste tarde. Ya hemos terminado hace 10 minutos el curso de italiano. Así que tienes 50 minutitos para hablar puro en italiano y para pensar en italiano junto a mí y a los demás en la parte de los primeros 50 minutos del video, pero llegaste en que estamos hablando de cosas. Ok, Anfer mi dice, buongiorno Marco, sarebbe interessante che parlassi sopra sulla legge naturale e poi l'OPPT. Comunque ne possiamo parlare con calma, mi fa tanto piacere parlare con voi, l'importante è sempre essere persone con amore, con giustizia, con verità e con libertà. Ascolto e comprendo, mi fa piacere. Amen, dice, sono d'accordo, penso uguale, così stai dicendo la verità. Io vi ringrazio a tutti, Noemi, un forte abbraccio. Soprattutto perché dico queste cose? Perché tienen che sapere, non è mentira, perché lamentablemente è una verità abbastanza dura, che quando alguien incluso sencillamente si espone a pensare liberamente, sin hacer nada más que pues citar lo obvio y pedir el mutuo respeto para todos y pedir simplemente la justicia y el amor y la verdad para todos y que todos seamos igualmente tratados con la igual dignidad. Hoy en día esto ya no es así. No te lo permiten porque parece que estuvieras diciendo cosas absurdas y esto no está bien. Allora, Jordan dice, Marco, capisco quasi tutto, ma quando arriva l'ora di parlare è difficile. Allora, noi potremmo fare un altro corso con calma e dedicarlo all'importanza della serenità, della motivazione, dell'entusiasmo, della metodologia corretta e soprattutto anche possiamo parlare della necessità di credere in se stessi e di avere fede e fiducia e superare la vergogna, che a volte è qualcosa che è un problema. Dentro de poco tengo. Ah, Silvia mi dice, nadie obliga a hablar de forma distinta. En realidad, Silvia, es mentira. Lamentablemente, pues puede que en tu pueblo no pase, pero te puedo asegurar que en Canadá y otros tantos otros países están pasando leyes. También en España han pasado leyes, también en Chile han pasado leyes, donde literalmente existen óbligos y puedes tener demandas penales o civiles por tú no obedecer a los que son mandamientos legales absurdos, como que tienes que expresarte de una forma compulsivamente, porque de otra forma sería delito. Esto lamentablemente es lo como que está pasando con la ley hoy en día, porque ya la ley no tiene ningún acuerdo con lo que es la moral. Entonces, lamentablemente, sí que nos quieren por lo menos obligar, no nos pueden si es que somos fieles a la verdad y si somos valientes para resistir, pero literalmente, Silvia, la verdad es que muchas veces yo mismo he sido censurado por decir las cosas. Entonces me deberías explicar, Silvia, por qué me tienen que demonetizar un video o me tienen que cancelar un video o tienes que cancelar enteros canales o enteras plataformas, tienen que literalmente censurar a personas, a canales, a vídeos enteros, destrozar enteras profesiones solamente porque uno no sigue
sus horrendas y horripilantes dictatoriales demandas de hablar como ellos quieren y de pensar como ellos quieren. Así que lamentablemente, Silvia, lo que dices deberías actualizarte. Anna dice, un piacere ascoltarti, niente imposto con la forza può essere buono. Ho letto 1984 di George Orwell, lo suggerisco a tutti, anche in italiano, è una lettura veramente molto bella, io spero che tutti voi possiate leggerlo, ok? Noemi dice, tal qual, es como decís, Marco, vedo che molte persone stanno un po' soffrendo della situazione, grazie per il tuo consiglio. Non ti preoccupare, Nela, vai tranquilla, anch'io devo andare a giocare a pallone. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Vedo che anche Gabriella, insomma, molte persone abbiamo chiare le idee su certe situazioni. L'importante è appunto volerci bene, l'importante è amarci. Io sempre me gusta hablar italiano y hablamos de cosas italiano, pero cuando ustedes me piden lo que opino acerca de una cosa o la otra, yo obviamente no puedo callar porque sería demasiado oportuno para mí sencillamente callarme cuando se trata de dar la cara por las cosas de la verdad. Y la verdad necesita la voz porque si no, las piedras gritarán. ¿Ok? Por ejemplo, guardate cosa dice Anna. Sono argentina. Nel mio paese vogliono imporre un linguaggio inclusivo ai programmi TV. Chi non lo accetta perde la linea guida pubblica. Exactamente, exactamente. Gracias, Ana, por atestiguar lo que estoy intentando decir. Lamentablemente es una cosa que solo estamos al comienzo. Tenemos que entender que aquí todo está en juego y tenemos que jugar. Y tenemos que jugar para que gane, digamos así, el equipo del bien, el equipo de la verdad, el equipo del amor, el equipo de la justicia. Un forte abbraccio a tutti, vi ringrazio. Se volete imparare a comunicare in italiano, mi raccomando, sottoscrivetevi al videocorso gratuito di italiano su marconisida.com. Se volete apprendere a comunicarsi in italiano in forma super facile, interessante, divertida, con classi sempre nuove che hablen di Italia, di come vivere in Italia, di come parlare in italiano. Entonces, de forma pratica, puoi iscriversi al videocorso gratuito italiano in marconisida.com. Se vi è gustato questo video, compartan, dale like e suscríbanse al YouTube. Marco Nisi attivando la campanella. Tengo che ir già, sta muy tarde. Un forte abbraccio fraterno, ci vediamo alla prossima. Che Dio ci benedica e ci protegga a tutti. Ciao, vi voglio bene, arrivederci.